¿Cómo están, gente de YouTube? Espero que bien. El día de hoy haré un versus entre dos personajes que son asesinos. Y el que voy a hacer es entre Dixie versus Laughing Jack. ¿Quién ganaría? Pues averiguarlo. Antes de empezar diré las versiones. Dixie de la campaña de su juego es Lindy Tubies. Laughing Jack canon. Y diré sus historias, aspectos físicos y una comparativa. Ya que no se me ocurrió una supuesta batalla. Y esto es para el torneo del Dragón 149 Productions. Así que empezamos. La historia de Dixie pues es desconocida. En fuerza Dixie pudo cortar partes del cuerpo con su motosierra, pudo sostener su motosierra con facilidad, mató a Walken con facilidad, matar a Romy, mató a los supervivientes que estaban aquí. En resistencia no demuestra nada y no, la explosión no cuenta ya que eso lo mató. En durabilidad no se le ve cansado en correr y en matar a los supervivientes del lugar. En velocidades. En combate atacó a Rom sin que reaccione, aunque no se sabe si se defendió, y mató a Walken sin que reaccione, y eso que pudo reaccionar a la explosión antes de que se active. En reacción no ha demostrado nada ya que este no pudo reaccionar a la explosión. En desplazamiento puede correr rápido para perseguir a Walken, puede desaparecer y aparecer del ojo y ser muy sigiloso. En inteligencia sabe ocupar su arma, ser muy sigiloso y pudo saber dónde está Walken y eso que estaba escondido aunque está loco. En armamento posee una motosierra. En debilidades su resistencia y reacción son bajas. Aquí su ficha. La historia de Laughing Jack es que era una entidad cósmica el cual fue creado para ser el mejor amigo imaginario de Isaac, un niño sin amigos. Todo iba bien hasta que Laughing Jack mató a un gato y la madre de Isaac, pensando que fue él, decide llevarlo a un centro psiquiátrico donde lamentablemente no pudo ir Laughing Jack, que tuvo que quedar raro en su cajita. Pasaron 13 años y Jack perdería sus colores alegres como esperanza de volver a ver a Isaac, hasta que un día el sueño más preciado se hizo realidad, que Isaac había vuelto, pero no el mismo Jack que se había transformado de un niño sin amigos a un asesino serial. Jack se le hizo curioso la muerte ya que lo vio como un nuevo juego cuando Isaac abrió sin querer la caja. Sale Laughing Jack, este ahora se había transformado en otro ser, uno más tenebroso y con sed de matar. Y pensando que se trataba de un juego asesino a quien fue alguna vez su amigo. En fuerza Laughing Jack demuestra enterrar unos fierros a Isaac con facilidad, sin mencionar que le atravesó el pecho con su mano como si fuera simple papel y matar a un gato con facilidad. En resistencia solo resistió una pequeña apuñalada de una madre furiosa. En durabilidad puede seguir como si nada con la apuñalada. En velocidades. En combate pudo agarrar a Isaac sin que reaccione y agarrar a un gato, y estos gatos tienen buenos reflejos. En reacción solo reaccionó a una apuñalada de una chica. Ojo, dije reaccionó porque la vio, pero no la esquivo para el que mal me entendió. En desplazamiento ha demostrado caminar, aunque esto lo compensa con su teletransportación de humo. En inteligencia, si bien está loco, por lo menos este aprendió a matar gracias a Isaac, es bueno en la muerte, sabe ocupar sus axes, pudo engañar a una madre furiosa haciendo que lo ataque al para después transformarse en humo para que le dé a su hijo. En armamento no posee ninguno. En axe puede alargar sus brazos, alteración de la realidad, de la materia, sueños, invocar cucaracha, dulces, jeringas, dar y quitar vida a juguetes y una teletransportación. En debilidades está loco y su reacción no es destacable. Aquí su ficha. Ya dicho los aspectos de los personajes. Empezamos con la comparativa. En fuerza gana Dixie ya que este pudo descuartizar a los supervivientes y matar a Romy a Walken con su motosierra. Mientras Jack solo enterrar unos fierros a Isaac con facilidad y matar a un gato. Pero Dixie ya demuestra más hazañas. En resistencia y durabilidad gana Yao ya que al menos resistió una apuñalada y estar como si nada. Mientras Dipsy solo dura en correr pero no resiste nada como no estar vivo de la explosión ya que eso lo mata. En velocidades. En combate gana Yao ya que al menos atacó a un gato que no se pueden atrapar con facilidad teniendo reflejos gracias a sus sentidos. Mientras Dipsy solo atacó a Walten, el cual pudo reaccionar a una explosión. Pero Yao ya demuestra más que eso. En reacción gana Yao ya que al menos reaccionó una apuñalada, aunque le dio, pero al menos reaccionó. Mientras Dixie no demuestra nada. Ojo, solo porque Jack le gane en reacción a Dixie no significa que esquive todos sus ataques. En desplazamiento gana Dixie ya que este puede correr rápido para perseguir a Walten y desaparecer y aparecer de la nada. Mientras Jack solo demuestra caminar, aunque esto hizo con su teletransportación. Aunque Dixie ya demuestra más hazañas. En inteligencia gana Dixie ya al menos piensa un poco para matar a los
supervivientes. Mientras Jack solo demuestra ocupar su axe, pero este no piensa cuando mata. En armamento gana Dipsy ya que al menos posee una motosierra. Mientras Jack no posee ninguno. En axe gana Jack ya que este posee muchos axes. Mientras Dipsy no posee ninguno. Bueno, en conclusión, gana la Ugin Jack ya que este le ganan en resistencia, durabilidad, velocidad de combate, reacción y axe. Mientras Dipsy solo le gana en fuerza, velocidad, desplazamiento, inteligencia y armamento. Pero esto no le sirve ser fuerte y tener armamento si su oponente lo supera en los demás, aunque Jack puede enfrentárselo con sus axes y dañarlo. Aunque se le haría complicado a Jack en vencerlo. Pero al final ganaría. Bueno chicos, espero que les haya gustado, si fue así denme un pulgar arriba y suscríbase a mi canal. Y esto es para el torneo del dragón 146 Productions. Y le deseo suerte a mi rival. Bueno, nos vemos hasta la próxima.